bajo las siglas RAEE, se engloban los denominados residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que abarcan una amplia variedad de enseres y elementos como teléfonos, tablets, ordenadores, lavadoras, frigoríficos, planchas, secadores de pelo o cepillos de dientes eléctricos. COGERSA gestiona anualmente más de 1.600 toneladas de este tipo de residuos para lograr su reciclaje mediante la colaboración de gestores externos. La cadena de reciclaje de los RAE se inicia cuando los ciudadanos o las empresas los llevan al punto limpio. COGERSA se encarga de la recepción y recogida de los aparatos en los puntos limpios de Asturias, transportándolos posteriormente a la planta de selección. A continuación, en el complejo, se procede a su clasificación y preparación en lotes según la naturaleza del material antes de su traslado a la entidad encargada de su recuperación y reciclaje. Además de los procedentes de puntos limpios, los residuos pueden llegar directamente a la planta, entregados por empresas privadas o particulares. Todos los elementos se reciben separados en su origen, bien a granel, en el caso de los aparatos entregados por compañías privadas o particulares, o bien en jaulas de acero, si se trata de los residuos recogidos en puntos limpios. Una vez clasificados, el almacenamiento de los RAE se realiza por familias en el interior de la nave, de tal forma que no ocasionan riesgos para los trabajadores ni para el medio ambiente. COGERSA no realiza sobre este tipo de residuos ningún tratamiento más allá de la clasificación, reagrupamiento y acondicionamiento de los aparatos para ser enviados a los gestores finales del reciclaje. En general, la categorización de los enseres y dispositivos depende de las características de los mismos, así como del tratamiento que vayan a recibir en su recuperación. Actualmente, COGERSA mantiene convenios de colaboración firmados con distintos sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor, SCRAPS, para la recuperación de los RAE. Para ver otros vídeos sobre nuestras instalaciones y conocer más detalles sobre el trabajo de COGERSA, visita nuestra web o el canal de YouTube del consorcio.